a recorrer las sabanas, a ascender a los cielos y a sumergirnos en las profundidades para compartir su valerosa lucha por la supervivencia. En la cruel e indómita África salvaje. En las tierras bajas de Sudáfrica, las lluvias del verano han transformado la tierra seca en un paraíso de verdor. Una exuberante y nutritiva vegetación cubre el territorio, y la fauna reaparece y se recupera. Las numerosas especies que pueblan este entorno convierten a este ecosistema en uno de los más biodiversos de la Tierra. Las abundantes precipitaciones han llenado de agua cada hoyo y depresión, salpicando el terreno con pequeños estanques. Charca de los hipopótamos. Esta charca está al máximo de su capacidad. El agua incluso alcanza las ramas más bajas de algunos árboles. En la orilla reina la calma. Ni una sola onda altera la superficie. La vegetación permanece inmóvil en un paisaje aparentemente vacío. La charca parece desierta, pero solo porque estamos en plena estación húmeda. El agua es muy abundante en toda la sabana y sus habitantes no necesitan visitar este gran estanque tan a menudo como en invierno. En los meses secos será la fuente esencial de agua. La charca es un lugar de encuentro imprescindible para la fauna local, pero también encierra una amenaza. Los herbívoros que se acercan a ella deben extremar su cautela para evitar a los depredadores. De momento, hay numerosas pozas y estanques donde beber, así que pueden alejarse más de lo habitual para explorar la sabana y sacar partido de la exuberante y nutritiva vegetación. Las cebras son herbívoros muy adaptables, capaces de comer casi cualquier cosa. Pero su alimento favorito es la hierba verde y fresca, muy abundante en esta época del año, lo que les permite vagar lentamente por la sabana seleccionando los mejores brotes. A pesar del gran número de pozas y lagunas diseminadas por la sabana, esta charca sigue ofreciendo algo que ningún pequeño bebedero puede ofrecer. Un refrescante baño para combatir el calor del verano. El búfalo cafre necesita un territorio cercano al agua y que cuente con abundantes zonas de sombra. A los machos les encanta revolcarse en el barro, lo que mantiene sana su piel, les ayuda a combatir el calor y los protege de los insectos. La húmeda hierba que devoran los impalas no les proporciona toda la humedad que necesitan, por lo que deben mantenerse a poca distancia del agua para poder beber a diario. En invierno permanecen cerca de la charca, sin alejarse demasiado para comer, ya que esta es una de las pocas reservas acuáticas fiables.
En esta época, los dos ríos que serpentean a través de este entorno salvaje tienen un abundante caudal. Durante el invierno, el nivel de agua desciende en algunos lugares y llega incluso a desaparecer. Pero gracias a las lluvias, los ríos San y Sabi proporcionan a la fauna de esta región un flujo de agua constante, aunque a veces escaso. Los juncales o cañaverales y los bancos de arena se alternan con suaves rápidos y pozas más profundas. Estos ríos proporcionan un hábitat muy diverso a multitud de formas de vida, como peces, anfibios e invertebrados. Para los hipopótamos, un caudal abundante es un sinónimo de bienestar. Las aguas profundas los protegen del sol abrasador, y la densa vegetación que cubre la tierra a lo largo de las orillas, bajo los grandes árboles del bosque ribereño, les proporciona todo el alimento que necesitan. A cierta distancia del río, árboles y matorrales dominan la sabana. Arboledas de acacias y marulas salpican el horizonte. Un paraíso de verdor que hace las delicias de los herbívoros, cuya vida depende de la abundancia de vegetación. Las cebras no tienen una época de celo específica. Pero el verano sigue siendo el momento preferido para alumbrar a sus potros. Aunque pueden ser amamantados hasta los 12 meses, sus madres suelen destetarlos a los 7, cuando la vegetación aún es abundante y nutritiva. Los numerosos y prósperos rebaños de herbívoros permiten sobrevivir a los depredadores que han establecido aquí sus territorios. Pero todos dependen del agua, la fuente de la vida. El ganso del Nilo es una de las aves acuáticas más extendidas en el sur de África. Sus alimentos preferidos son las hierbas ribereñas y las plantas acuáticas. Pero el ganso del Nilo no es la única ave que frecuenta la charca de los hipopótamos. Los pequeños picabueyes nunca se alejan demasiado de los búfalos.
Estos pájaros picotean incesantemente en el lomo de los grandes mamíferos. Ectoparásitos, garrapatas y otros insectos les proporcionan una fuente de alimentación constante. Pero existen otros animales que también se benefician de la visita de los búfalos. La tortuga de fango serrada, presente en la mayoría de los bebederos de la región, aprovecha al máximo los festines de parásitos e insectos que infestan la gruesa piel del búfalo. Otro reptil que frecuenta las fuentes de agua y sus alrededores en el sur de África es el varano del Nilo. Aunque es un animal terrestre, está perfectamente adaptado al medio acuático. Sus fosas nasales en la parte superior del morro permiten ocultar un cuerpo de diseño hidrodinámico. Los polluelos constituyen un sabroso aperitivo. Y ahora que el agua casi toca las ramas donde anidan los tejedores, son mucho más accesibles. Las tortugas también capturan polluelos, si se presenta la oportunidad. Pero esta época de abundancia no dura mucho. Cuando el verano toca a su fin, las temperaturas empiezan a bajar y las lluvias cesan. Poco a poco la sabana irá secándose. Y el paisaje cambiará de color. El ciclo anual de la vida que gira alrededor de la charca de los hipopótamos ha dado comienzo. Otoño, abril, 28 grados. En las tierras bajas de Sudáfrica, con la llegada del otoño, las lluvias se van distanciando y las temperaturas inician un acusado descenso. Con el cambio de las estaciones, muchos animales se desplazan en busca de fuentes de agua permanentes. Pero estos búfalos no necesitan alejarse mucho. La charca les proporcionará el agua necesaria para afrontar el largo invierno que se avecina. Pero a principios de otoño, todavía hay buenos pastos. Los búfalos se preparan para el invierno, aprovechando que el nivel del río ha descendido y los juncales son más accesibles. Alimentándose en las zonas pantanosas, intentarán mantener el peso que han ganado durante el largo verano, comiendo hierbas ricas en proteínas. Su boca parece diseñada para ingerir hierbas largas. Con la ayuda de la lengua colocan la hierba entre los labios y cortan los tallos con los incisivos inferiores. Los búfalos poseen el sistema digestivo más eficaz de la familia de los rumiantes. Su capacidad para digerir casi cualquier material vegetal fibroso y aprovechar al máximo sus nutrientes les permite encontrar vegetación comestible, incluso en los tiempos más duros. En el río,
La población de hipopótamos empieza a enfrentarse a crecientes problemas de espacio y a una feroz competencia por la comida. Con la llegada de la estación seca, el nivel del agua desciende y las estrecheces hacen crecer la tensión. Este macho solitario presiente que ha llegado la hora de abandonar la zona y buscar un lugar donde refugiarse durante el invierno. La profundidad del río continúa reduciéndose. Los territorios de los machos vecinos se aproximan cada vez más. Y la rivalidad por las hembras es mayor que nunca. Si permanece aquí, se arriesga a ser atacado por el macho dominante, lo que podría significar incluso la muerte. Pero buscar un nuevo hogar implica abandonar la seguridad del río y recorrer la sabana en busca de un refugio adecuado. El macho sabe que en cuanto deje atrás la fuente de agua que le vio nacer y se aleje caminando, se enfrentará a un grave peligro. En terreno abierto estará a merced de los depredadores. Una manada de leones no dudaría en aunar sus fuerzas y lanzarse sobre él. Así que durante varias semanas efectúa rápidas expediciones de reconocimiento en busca de un nuevo hogar. En cuanto lo encuentre, abandonará el río para siempre. Pero debe darse prisa. El cambio de estación se acerca y pronto llegará el invierno. La sabana que tan velozmente se tiñó de verde con las lluvias del verano se seca aún más deprisa. El invierno está a punto de llegar. Principio del invierno. Junio, 25 grados. La estación seca ha comenzado. El hipopótamo ha encontrado un nuevo hogar. En el río ya no había espacio para él, pero esta charca le proporcionará el refugio perfecto hasta que pase el invierno. Su entrada es lenta y vacilante, pero no tarda en acostumbrarse a la temperatura de estas aguas tranquilas y a la textura del barro que recubre el fondo. Después de compartir el río con oponentes hostiles, agradece la soledad que le brinda la charca. Pero pronto se dará cuenta de que aquí no siempre reina la paz absoluta. Todos los estanques que aparecieron durante el verano se han secado, y ahora en la charca reina la actividad. Los animales acuden en masa a saciar su sed.
Una manada de impalas, formada principalmente por hembras y crías, se aproxima cautelosamente a la orilla. No hay depredadores a la vista, pero es posible que haya cocodrilos o leones emboscados a la espera de una víctima incauta. Durante el invierno, estas charcas son el coto de caza favorito de muchos depredadores, algo que saben muy bien los atentos y veloces impalas, cuyo instinto de conservación los obliga a mantenerse en constante alerta. El agua escasea en la sabana, y los herbívoros se ven obligados a visitar la charca a diario, lo que los convierte en presas propicias para cualquier depredador con la paciencia suficiente para agazaparse y esperar. Una de las ventajas de vivir en grupo es la protección que brinda el contar con muchos ojos y oídos vigilantes. Mientras una parte del rebaño bebe en la orilla, los demás montan guardia, atentos a cualquier señal de peligro. Otros animales también sacan partido de la atenta vigilancia de los impalas. Pese a su corta edad, este joven kudú es muy consciente de que si se presenta algún peligro, ellos darán la voz de alarma. Al otro lado de la charca, varios machos meditan si pueden acercarse a beber sin peligro. Los impalas macho solo son territoriales durante la época de apareamiento y pasan la mayor parte del año en grupos de solteros separados de las hembras. Los rebaños suelen estar formados por hembras y crías. Aunque en ocasiones algún macho dominante permanece junto a su preciado harén hasta que termina la temporada de apareamiento. Sus parientes mayores, los kudús, viven en grupos inestables sin una estructura social clara. Aunque las hembras y las crías forman unidades familiares comandadas por hasta dos machos adultos, por lo general los kudús solo se reúnen en grupos numerosos en bebederos o zonas de pasto. Pero sea cual sea su estructura social, todas estas especies tienen algo en común: el instinto de supervivencia. Esta madre y su cría se alejan de la charca en cuanto han terminado de beber. Y parece que lo han hecho justo a tiempo. En la otra orilla, los inquietos machos son los primeros en percibir el peligro y desaparecer entre la vegetación. Los ñus y los facoceros huyen en dirección contraria. En apenas unos segundos, la orilla queda desierta. Reina una extraña calma. El único sonido audible es la brisa que acaricia suavemente las hierbas altas y secas. Pero el peligro está cerca. Leones. Aunque no están de caza, una ocasión propicia podría desencadenar un ataque mortal. Pero tras ser descubiertos, no será fácil que hoy encuentren una presa en la charca. Finales del invierno, agosto, 24 grados. En la solitaria orilla reina la calma. La proximidad de los leones ha obligado a huir a la mayor parte de los animales. Esta vieja jirafa observa la escena desde su privilegiado punto de vista. Pese a su gran tamaño, intenta mantenerse oculta. Aún posee algunas cicatrices que rememoran pasados encuentros con los leones.
Ignorantes del revuelo causado por los felinos hace tan solo unos minutos, dos búfalos machos se refrescan en la tranquila orilla. El peligro parece haberse alejado, y su actitud relajada anima a otros herbívoros a regresar poco a poco a la charca. Pero la vieja jirafa sigue teniendo reparos. Para beber, debe flexionar su alargado cuerpo y adoptar una postura incómoda, que la hace extremadamente vulnerable a un ataque. El nerviosismo de los antílopes es evidente. Así que, tras cada trago de agua, la jirafa eleva la cabeza y observa atentamente los alrededores. Mientras tanto, desde la parte más profunda de la charca, el hipopótamo observa la actividad creciente que se desarrolla en la orilla. Su expresión es tranquila y relajada. Parece haber aceptado el bullicio y la algarabía de su nuevo hogar. La charca es la fuente de la vida para todos los habitantes de la sabana circundante. La presencia del hipopótamo es un atractivo adicional para los picabueyes y las tortugas, que acuden en tropel cuando ven emerger su pesado cuerpo sobre la superficie del agua. Cuando tras varios intentos comprueba que sumergirse es un recurso inútil, el hipopótamo se resigna a ser el solarium oficial de toda la población de tortugas de la charca. La tortuga de fango cerrada es un animal de sangre fría que necesita tomar baños de sol para elevar su temperatura. Pero no todos sus vecinos disfrutan del calor del mediodía. Dos facoceros, cada uno en una orilla, disfrutan de un refrescante baño de barro, un pasatiempo que protegerá su piel del intenso sol africano y del ataque de los molestos insectos.
Después del baño, este facocero concluye su aseo personal restregándose contra un tronco seco, lo que le permite eliminar el exceso de barro y librarse de los parásitos que se resistían a abandonar su piel. El facocero repetirá el proceso hasta asegurarse de que se ha deshecho por completo de sus desagradables inquilinos. Frotar su cuerpo contra la áspera corteza le resulta muy agradable, lo que tal vez le anime a insistir un poco más de lo necesario. Principios de primavera, octubre, 34 grados. El clima es cada vez más seco y caluroso, y los sedientos impalas regresan a la charca. Visiblemente nerviosos ante la posible presencia de depredadores, inspeccionan cuidadosamente la zona antes de acercarse a la orilla. Un grupo de ñus percibe la ansiedad de los impalas. La tensión se palpa en el aire. Pero la refrescante visión del agua es una tentación demasiado fuerte, y la manada se acerca, paso a paso, para saciar su sed. Tras un rápido trago, todos regresan a la sabana para proseguir su búsqueda de alimento. El invierno ha dado paso a la primavera, y las condiciones se tornan más y más difíciles. Hace meses que no llueve, y todo está seco y marchito. Para los elefantes, cubrir sus necesidades alimentarias se ha vuelto una tarea casi imposible. Pueden comer casi cualquier cosa, desde la hierba que cubre el suelo hasta las hojas, frutos e incluso la corteza de los árboles. Pero mantener una alimentación sana en estas circunstancias es sumamente difícil. Encontrar un bocado apetitoso es la última de las preocupaciones de esta elefanta. Debe comer lo suficiente para poder amamantar a su cría durante los terribles meses de escasez. Su pequeño morirá de hambre si no consigue mantener la producción de leche. Los rinocerontes blancos también necesitan una gran cantidad de hierba fresca y nutritiva para mantener su salud. Según avancen los días, irán perdiendo masa corporal. Ahora solo les queda soñar con que las ansiadas y esperadas lluvias devuelvan la vida a la sabana. Por el momento, no hay otra cosa que puedan hacer.
En la charca, las complicaciones aumentan. El nivel del agua es cada vez más bajo y las temperaturas se niegan a descender. Cada día que pasa, el hipopótamo es más vulnerable al sol y a los posibles depredadores. Pero incluso los felinos se muestran apáticos. También ellos parecen soñar con las ansiadas tormentas de verano. Todos los habitantes de la sabana necesitan que la lluvia regrese cuanto antes y rompa el feroz hechizo del implacable invierno. Estos dos adormilados leones contemplan a las manadas de antílopes que se acercan a la charca. Pero ni siquiera ellas consiguen disipar el letargo que experimentan durante las horas de mayor calor. Cada mañana comienza con una nueva promesa de lluvia. Pero el sol continúa ocultándose bajo un cielo despejado. Los áridos meses invernales parecen prolongarse eternamente. El agua es cada vez más escasa y la poca vegetación que queda es seca y poco nutritiva. Lo único que pueden hacer los animales es esperar a que las nubes que ya empiezan a aparecer en el horizonte traigan el alivio de la añorada lluvia. La espera no ha sido en vano. La cruel sequía abandona la sabana, y las esperadas lluvias del verano vuelven a convertir el desolado paisaje en un paraíso de verdor. La vida vuelve a florecer, y la desesperación que impregnaba el aire es pronto olvidada. El agua vuelve a impregnar el terreno, llenando cada hoyo y cada depresión. Cuando la temperatura asciende, los búfalos buscan alivio en las profundidades de la charca.
La vegetación vuelve a ser abundante, lo que permite a los herbívoros recuperar sus fuerzas. Los tiempos de plenitud han regresado. A pesar del alivio proporcionado por las refrescantes lluvias y la exuberante vegetación, el verano también trae consigo más calor. Un calor que se intensifica con el aumento de las horas diurnas. Batiendo sus orejas, el elefante refrigera los vasos sanguíneos que discurren bajo su fina piel y hace descender su temperatura corporal. Han nacido nuevas crías en unas condiciones óptimas para la supervivencia. La abundancia de comida y agua permitirá a esta cebra producir la leche con alto contenido en nutrientes que requiere su hambriento potro. El ciclo de la vida ha vuelto a completarse junto a la charca de los hipopótamos. La profusa vegetación reduce la necesidad de alejarse para buscar alimento. Pero las jirafas no pueden permitirse el lujo de relajarse demasiado. Sus largas patas hacen que levantarse sea una tarea incómoda y lenta, lo que aumenta su vulnerabilidad ante los ágiles y atentos depredadores. Durante los interminables días del verano, el calor es sofocante hasta que el sol se pone. Una vez más, los búfalos se refrescan en la charca. Esta mañana reina la calma. Los sedientos animales que acudían a ella durante el terrible invierno ya no tienen la necesidad apremiante de visitar sus orillas. Su vecino más ilustre permanece en la charca. Aunque el río ha recuperado su caudal y hay espacio de sobra para que toda la población de hipopótamos conviva en armonía, de momento, este macho decide permanecer aquí. Pronto responderá a su instinto natural y volverá al río para pasar el verano con sus congéneres.
Pero si, como es previsible, no logra destronar al macho dominante, regresará a la charca cuando llegue el invierno. Los inquilinos permanentes, como el ganso del Nilo, recuperan la paz y la tranquilidad. Los ríos han recuperado su caudal. Y junto a las pozas y lagunas diseminadas por las extensas llanuras, ofrecen a la fauna salvaje toda la humedad que necesita. El ciclo anual de las estaciones se ha cerrado. Pero el ciclo de la vida y la supervivencia en la sabana africana no ha hecho más que empezar. Una vez más.